acta de las libertarias, de la libertaria de la humana. Avui també hi ha una xerrada des de l'eix antimilitarista. I en primer lloc volem agrair doncs, que la Teno Llibertari Romà organitzi aquesta jornada i que pensi en aquest eix antimilitarista. Creu i cruïlla en la intersecció de les plagues que han assolat i assolen el planeta, a bona part dels habitants i a tota la resta de llocs humans. Difícilment podem trobar racons al món que no pateixin la plaga del militarisme i el capitalisme. Gràcies per pensar-hi, perquè tot i estar molt present, la guerra, no és gens comú pensar i parlar d'antimilitarisme o pacifisme. I que no sigui de forma naïda, en una samarreta, només. Aviat farà 5 anys del cessament d'activitats de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, i a dia d'avui no sabem si serà un cessament temporal. Bona part dels que sou aquí sabeu de què parlo. Altres no podran fer-ho. El record perpètu del Iago, l'Alvira, la Carme i la Míriam hem d'afegir en aquesta dolorosa llista de pèrdues el Pau, la vida de intel·lectualment serà darrere d'una fotografia intensa i viscuda, en Pau ens deixa converses i moments que formen part de l'història dels moments que ens han de passar. Escrits, molts escrits, que han descrit passat, present i algun futur. Deia, som un moviment format per persones. Els partits i les organitzacions venen i van mentre les persones queden. Una suma de subjectivitats ben diferents des d'anarquistes a cristians, mestres i obrers, estudiants i anarquistes. El model de societat que proposem és el que després de la nostra pràctica diària, conjuntar, assembleària, en xarxa i autònoma. Això ho deia Pau Ferrer en 2000. La revista de Paraules per la Pau, que vam treure 204 números, tot parafrasejant a Albert Torres, la seva secció, ja la titulava A la paret, escrita en guix, diu, i en Brecht continuava, ells volen la guerra. El qui ho ha dit ja ha caigut. Va començar el 2011, aquesta secció de Pau. Sí. Trobem a faltar el Pau i la seva retranca, ironia i cabezoneria, perquè era campus. Deia el gener del 2012, per a més confusió, el Premi Confuci de la Pau, atorgat a un personatge que ha treballat tant i tant per la Pau, com Vladimir Putin, aquest premi diu molt poc a favor de Confuci, de Xina, i menys en favor de la Pau. La seva tendra distància i presència envoltada de teoria política que s'escorria quan parlava d'humanitats. Han passat dies i anys, i encara és el mateix dia, deia en Pau, recordant a l'Ovidi Montlló. I és cert, les cantonades del món estan plenes de dictadors atemorits, de perdre els seus privilegis, grans i petits dictadors que defensen la seva existència com a gossos. És necessari no perdre la memòria antimilitarista. Ara que ningú parla de Pau, hem de recordar com amb acció i negació de relats de por i odi hem de fer front a la despesa militar, la negació de l'altre i la justícia social que provoca ser el militarisme i que arrodoneix el militarisme. Com deia en Paul Valéry, la guerra és una massacre entre gent que no es coneix per a partir de gent que es coneix però que no és massacre. Ens ho deia el Pau el 2007. Paraules per la Pau és quelcom més que un acte dominical. És un projecte constitutiu d'un grup de persones contra la societat capitalista i militarista. No deixem de dir paraules per la Pau. Avui, per les tres aquestes paraules, tenim amb nosaltres la llicita d'artesà d'Àvila, colombià de Barranquilla, amb estudis en dret, sociologia, dret internacional humanitari, educació per la Pau i resolució de conflictes. Va ser integrant i comandant de les FARC durant 13 anys, passant posteriorment 10 anys com a presoner polític. També va ser assessor del govern de Noruega durant les negociacions amb l'Espar. Actualment és professor de la diplomatura en l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, consultor de governs i centres de mediació, analista de Telesur i diferents revistes i portals de Pau i conflictes. També és columnista de la revista Setmana de Colòmbia, director del portal El Convergent i president de l'Associació Cultural del Convergent a Barcelona. També ha publicat 8 llibres, estan fets i escrits.
trocha de ébano, la Transmagua, qué, cómo y cuándo negociar con las FARC, relatos de un convicto rebelde, de la locura y otros crímenes, descanso en armas, la mala reputación, y la red Solacas y Huracas. El Yesid fará una panorámica de los conflictos sobre Sarreu, desde aquí está mirada autobiográfica, y Yesid se agradece porque estáis aquí a nosotros. Sí, hola. Bueno, muchísimas gracias, Tony, por la presentación. Salud a todas y a todos. Bueno, es bastante, resulta paradójico, podríamos decir irónico, que una persona que ha disparado tenga hoy día que hablar sobre antimilitarismo. Pero muchas veces, como decía Martí, es necesario vivir en las entrañas del monstruo para saber realmente qué es lo que hay por allá adentro. Y haber estado dentro de un conflicto político armado, un conflicto social en Colombia, pues estuve dentro de la insurgencia, dentro de la lucha armada, durante 13 años, como señaló Tony ahí en la presentación. Pero bueno, el destino hay veces, como lo preveían los griegos, lo lleva uno por lugares insondables. Y bueno, terminé capturado en una operación militar en un pueblo de la Amazonía que se conoce como Remolinos del Caguán. Murieron en el combate, en las piernas y bueno, algunas esquilas de granada, y a partir de ese momento me capturaron y me llevaron a prisión y me juzgaron por el delito de rebelión agravada, porque yo había estado al frente de un frente guerrillero del suroccidente de Colombia. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el motivo de esta conversación. Y quiero recordar, digamos, quienes, en mi caso personal, lo considero como el político más importante del siglo XX, que para mí fue Lenin, Vladimir Ilich Lenin, y que en su momento no solamente condujo la toma del Palacio de Invierno, la Revolución de Octubre de 1917, sino que en los preámbulos de la Primera Guerra Mundial fue el único político, fíjense bien, el único político de trascendencia a nivel de Europa que se levantó, escribió y realizó toda una campaña contra lo que iba a ser la conflagración que acabó con buena parte de la generación de Europa y que causó uno de los desastres humanos más terribles en la historia del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial. Incluso Lenin en ese momento escribió un texto que se conoce como La Bancarrota de la Segunda Internacional. En ese folleto escrito por Lenin lo dice de manera muy clara: los socialistas, los revolucionarios, retomando pues el principio de que los revolucionarios no tienen patria, que los revolucionarios, la única patria son, es la patria universal, un concepto también muy internacionalista, muy anarquista, muy vacunista, no tenía sentido de que una parte de la socialdemocracia, de los socialistas de la época, hubiesen votado en los respectivos parlamentos, especialmente en el parlamento alemán, en Austria, los dineros para comenzar una conflagración, para comenzar una guerra. Uno de los principales señalados fue Kautsky, Karl Kautsky, este revolucionario, bueno, nacido en lo que fue en esa época la República Checa, pero bueno, hizo su vida política en Alemania, en Austria, como eran los revolucionarios
de aquella época, que eran verdaderos internacionalistas. Es decir, que no se ceñían a luchar exclusivamente en un pequeño territorio, sino que eran individuos que se sentían revolucionarios en cualquier lugar del planeta. Ahí donde hubiese una injusticia, ahí donde había necesidad de organizar una clase trabajadora, organizar un grupo de campesinos por sus derechos, ahí estaban en la primera línea a propósito de las revueltas colombianas. Y entonces, uno de los planteamientos de Lenin contra esa guerra, que obviamente le dio la razón posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, fueron 4 años, sobre todo ese periodo de la guerra de trincheras, que muy bien lo recoge una película que van a presentar aquí dentro, que estuve observando dentro de la programación de estas jornadas, Sin Novedad en el Frente. Una película alemana que acaba de obtener el Oscar como mejor película extranjera en la reciente entrega de Óscares en los Estados Unidos, y que está basada en un libro que yo recomiendo. Es un opúsculo que se denomina Sin Novedad en el Frente, escrito por José María Remarque. José María Remarque, en ese opúsculo, cuenta su historia personal. La historia de un chico, estudiante de instituto, que de un momento a otro estalla la guerra y los llaman a la movilización total. Estos jóvenes que están en las aulas del instituto estudiando la química, estudiando la ciencia, que están estudiando a los grandes filósofos alemanes, que están estudiando la literatura y que también están aprendiendo a tocar instrumentos musicales, a conocer música sinfónica. Es decir, lo mejor que da el individuo, el ser humano, y que luego, en 3 meses, después de haber pasado por un entrenamiento muy rapidísimo, estos chicos son enviados a la carnicería, a las trincheras, y ahí un joven logra un proceso de deshumanización en poco menos de 3 meses. Es decir, después de estar allí bebiendo los manantiales de la alta cultura, de un momento a otro, en muy pocos meses, se encuentra frente a un panorama de barbarie. Y eso fue lo que ocurrió en la primera Guerra Mundial. Incluso cuando se produce la Revolución de Octubre, desde el Palacio del Smolny, en esa época era San Petersburgo, ahora es Petrogrado, perdón, ahora es San Petersburgo, pero cuando yo estuve, porque yo estuve casi un año viviendo en la Unión Soviética, se llamaba Leningrado. Nosotros, un grupo de jóvenes que estábamos haciendo una formación allá, nos llevaron al Palacio del Smolny. Ahí donde, que era un palacio donde se practicaba danza en la época del zarismo, y ahí se realizó el segundo congreso de los soviets. Y en ese congreso de los soviets se establecieron como 3 grandes tendencias. Una tendencia que la encabezaba León Trotsky, que en ese momento era el responsable, era el comisario para asuntos internacionales. La otra tendencia la encabezaba Mijaíl Bujarin, y la otra Lenin. Sobre qué hacer en el año 17 frente a una situación en que Rusia está involucrada en una guerra, donde los ejércitos prácticamente están en la debacle, donde los ejércitos alemanes tienen ocupado buena parte del territorio ruso y donde las posibilidades de continuar con un esfuerzo bélico prácticamente son muy remotas. Bujarin
defiende la posición de que hay que continuar la guerra. Porque en ese momento la guerra significaba la posibilidad de ganarla y de llevar la revolución a esos países que iban a ser vencidos. Trotsky, por el contrario, decía de que, bueno, no vamos a continuar la guerra, pero tampoco vamos a firmar la paz. Es el planteamiento que él hace, ni paz ni guerra. Es decir, vamos a ganar tiempo, vamos a continuar una serie de conversaciones con el mando alemán, con la finalidad de que nos permita que la revolución rusa logre constituirse, logre establecerse, y bueno, ya la situación variará con el tiempo. Y Lenin planteó lo siguiente: hay que firmar la paz ahora. Firmarla en las condiciones incluso que nos están poniendo los alemanes. Porque esta revolución es apenas un embrión. Y la posibilidad de continuar con esta guerra significa prácticamente matar el embrión. Por tanto, hay que hacer un acuerdo, que es la famosa paz de Brest-Litovsk, firmada en el año 17. Y en realidad la historia le dio la razón a Lenin, porque le permitió a la revolución rusa concentrarse en su propio país, sacar a los campesinos, a los mujiks, que eran prácticamente los siervos en la época del feudalismo zarista, y establecer, digamos, lo que eran los elementos fundacionales de la revolución rusa. Cuando la intente es derrotada, Turquía, Alemania, en el año 18, Rusia lo que hace es recuperar todos los territorios que había anexado Alemania, y luego ya ahí comienza otra historia. Por esa razón, cuando se hace este planteamiento de que la guerra en realidad es un instrumento de expansión, es un instrumento para repartirse el botín, repartirse el mundo, repartirse los territorios y las riquezas de determinados lugares del planeta, es claro de que asumir una posición en favor de la guerra sobre esto de que estamos defendiendo a nuestra nación, a nuestra patria, realmente es redundante. Entre lo que es el marxismo y el nacionalismo es como el agua y el aceite. Todo proyecto nacionalista es un embrión de lo que son políticas chauvinistas, porque en últimas, y eso realmente fue fabuloso durante el periodo de la Guerra Civil Española, es que los republicanos, todos los grupos, independientemente de sus diferencias, anarquistas, trotskistas, comunistas, etc., todos tenían claro de que esta era una lucha de carácter internacionalista, y fue lo que permitió que muchos jóvenes, mujeres, de todas las latitudes, de todo el planeta, se involucraran en el bando republicano durante la Guerra Civil. Aquí en la Batalla del Ebro estuvieron muchos miembros de la izquierda norteamericana combatiendo aquí en la Batalla del Ebro, incluso el teniente Cookson, que fue enterrado aquí en una de las fosas durante la guerra, era un estudiante de física, militante del Partido Comunista, que se vinculó a la brigada Lincoln, y estuvo en una unidad de combate que era una unidad de transmisiones, y bueno, fue herido con un obús, murió y fue enterrado, es decir, lejos de su país de nacimiento, pero él vino a luchar por un lugar que era su mundo. En realidad era una sola idea.
Cuando se produce la Revolución de Octubre, en el año 17, el primer decreto, fíjese bien, los que han estudiado la Revolución Rusa, fue el decreto de paz. Ese fue el primer decreto que se firmó inmediatamente los bolcheviques asumieron el poder. Bueno, hay personas, incluso socialistas, revolucionarios, que tienen una idea romántica de lo que es la guerra. Muchas veces motivados por lo que han sido las guerras revolucionarias. Es decir, una cosa es una, digamos, una ocupación y otra cosa es la resistencia. Otra cosa es cuando un pueblo se levanta frente a la ocupación extranjera. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que fue la descolonización de África. Por ejemplo, las guerrillas en los años finales de los 60, principios de los 70, que luchaban contra la ocupación portuguesa, el Frei Limón, el Frente de Liberación de Mozambique, en Mozambique, el MPLA, el Movimiento por la Liberación de Angola, en Angola, el Southwest African People Organization, que era la organización que luchaba por la liberación de lo que era Namibia, o la misma organización que era punta de lanza de la nación que encabezaba Nelson Mandela, que era contra un régimen de apartheid. Entonces, claro, ahí hablar de que un pueblo tiene que poner la mejilla para que se la golpeen una y otra vez, por supuesto, es muy difícil de justificar. Y es allí donde yo, por ejemplo, me voy a Albert Camus, Camus, el autor de La Peste, que muy leído ahora durante el periodo de confinamiento, porque Camus, que hizo parte de la resistencia, actuó en la clandestinidad, que produjo el periódico, que más o menos como de este estilo, una especie de gacetilla, Combat, y que se distribuía en la clandestinidad, todo eso se hacía bajo la ocupación de Alemania, de la ocupación de Alemania sobre Francia. Y claro, Albert Camus, que ganó el premio Nobel en 1957, siendo el escritor más joven en obtenerlo, Camus escribió cuatro cartas, que yo se las recomiendo porque las pueden encontrar tranquilamente en PDF, en cualquiera, que son cartas a un amigo alemán, así se denomina. Esas cartas fueron escritas entre julio de 1943 y julio de 1944. Es una carta hipotética que se le envía a un soldado de Wagner. En esa carta, en la primera carta, Camus hace como una defensa del humanismo, hace una defensa del individuo, hay un rechazo frontal a todo lo que es la barbarie, todo lo que es la destrucción. Incluso Camus hace una diferenciación entre qué es más importante, luchar en favor de una revolución o luchar en favor de una justicia. Claro, entonces diríamos, es la justicia revolucionaria. Pero entonces, es posible que matemos, que podamos disparar para obtener los objetivos revolucionarios. Son debates que hubo en su momento y que Camus, a través de esas cuatro cartas, en últimas, defiende la necesidad de rebelarse contra esa barbarie que es la ocupación alemana. Porque no levantarse
significaba asumir una actitud cobarde y una actitud que en última legitimaba esa barbarie. Y eso es lo que hace, digamos, digno el papel de Camus, luego que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, es un individuo que se posiciona en favor del antibelicismo, a pesar de que en su momento planteó la necesidad de rebelarse y defenderse y organizarse y responder con alguna violencia para que esa otra violencia, esa barbarie, no viniera imponiéndose y estructurar un Estado de carácter totalitario. Entonces, luego vienen los debates sobre si para obtener un objetivo, en este caso el objetivo revolucionario, por ejemplo en América Latina, que fue característico en la creación de guerrillas luego de que el movimiento 26 de julio, en el año de 1959, obtuviera el poder sacar al dictador Fulgencio Batista a través de un proceso insurreccional que comenzó en la Sierra Maestra con el movimiento 26 de julio, con Camilo Cienfuegos, con el Che Guevara, con Raúl Castro, con Camilo Cienfuegos y una larga lista de revolucionarios cubanos. De ahí en adelante, con el triunfo de la Revolución Cubana, crece una tendencia en América Latina, que es la tendencia del foquismo. Regis de Brel, un individuo que todavía está vivo, francés, en su juventud viajó a América Latina y se juntó con el Che Guevara en Bolivia. Y junto con el Che elaboraron una teoría, que es lo que se conoce como la teoría del foquismo. La teoría del foquismo consistía en que para llegar a un proceso revolucionario, un proceso insurreccional, la táctica más definitoria era inocular un grupo de guerrilleros en un sector deprimido, una zona rural de un país donde la brecha social sea profunda, donde las injusticias sean terribles o incluso donde hubiese dictaduras militares. Y ese núcleo iba como un foco irradiando su luz, creciendo, hasta crear una situación revolucionaria. Es decir, era casi como que lo que se hizo en Cuba en 3 años, del 56 al 59, se pudiera hacer en América Latina, incluso en África. El Che estuvo en África, estuvo con Laurent Kabila durante la ocupación belga en el Congo, pero claro, el Che salió defraudado de allí y luego salió, volvió a Cuba y muere en el 67, el 8 de octubre de 1967, prácticamente, bueno, fusilado, rematado por el sargento Terán, en un pueblo que se llama La Higuera, en los Andes bolivianos, luego que lo capturaron en Lima. Ese es el Regis de Brel, que luego se convirtió en ministro de Cultura durante el gobierno de François Mitterrand. Luego despotricó contra todo eso. Incluso muchos lo acusaron de que era un topo, que era un infiltrado de los servicios secretos norteamericanos para hacer que el Che fuera liquidado, que fuera capturado. Muchos dicen que cuando lo llevaron los agentes bolivianos y los servicios secretos de la CIA, que estaban asesorando al gobierno boliviano, lo dijo todo. Dijo que cómo estaba organizado, cuántos hombres, cuántas personas estaban allá, qué tipo de armamento tenían, etcétera, etcétera. Y esa teoría del foquismo se extendió en América Latina. Hay un amigo que se llama Darío Villamizar, que es un autor
sobre estos temas, él realizó tiene un proyecto que todavía no ha visto la luz, donde hace un recuento documentado de todas las organizaciones armadas que hubo en América Latina entre 1959 hasta el año 2010 aproximadamente, 2012. Y documentó, óigase bien, documentó aproximadamente más de 600 organizaciones reunidas, de todos los tamaños, de todas las características, maoístas, trotskistas, comunistas, nacionalistas, indigenistas, grupos pequeños, urbanos, grupos grandes en la ruralidad, y incluso grupos que desaparecieron, como fue la guerrilla de Massetti en Argentina. El periodista Massetti, basado en la concepción foquista, se internó en una columna hacia la Argentina, y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esa columna. Es decir, una cosa es desaparecer 5 o 10 personas que se los traga la selva, pero una columna de 100 personas que se los haya tragado la selva realmente parece como si fuera una película de estas misteriosas, una serie de estas misteriosas. De todas esas agrupaciones, solo, óyase bien, solo una, después del 26 de julio, logró llegar al poder por la vía insurreccional, que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 1979. Y las otras más grandes fueron como el Ejército Revolucionario, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, que agrupó a varios grupos guerrilleros, y el Frente Farmundo Martí para la Liberación Nacional, que también agrupó a varias vertientes de la guerrilla. Pero esas guerrillas, de las que yo también hice parte, no diríamos lavarme las manos, porque hice parte también de una de estas guerrillas en el caso de Colombia, basamos nuestra estrategia en unas concepciones maximalistas. Incluso hay una obra de Vargas Llosa, un escritor, que obviamente, pero debo reconocer que como escritor es de los mejores. Es decir, este es un escritor de quilates, y yo ahí en este caso separaría su obra de su mundo político. Claro, uno puede poner un libro como el Celta, es un libro que escribió él sobre Roger Casement, que fue este patriota irlandés que era gay y que fue ajusticiado por la corona británica justamente por eso y porque era traidor a Inglaterra. ¿Y qué hizo Roger Casement? Roger Casement viajó al Congo y presentó un informe ante el Parlamento Británico mostrando todas las atrocidades, las mutilaciones, todos los asesinatos que se producían en el Congo por cuenta del rey Leopoldo II de Bélgica. Y luego presentó un informe pormenorizado de lo que fueron la Casa Arana, que fue la principal cauchera que tomó control del Amazonas en los límites entre el Perú y Colombia. Y ese libro lo escribió Vargas Llosa. Y ese libro, para mí, vale más que 50.000 informes sobre violación de derechos humanos. Es una reconstrucción consecuente de un individuo que se puso al frente de una causa y murió ahorcado por esa causa. O lo que comentaba ahora, la historia de Malta, que es otro libro también de Vargas Llosa, donde cuenta la historia de un revolucionario que, basado en el maximalismo y basado en la compartimentación es una estructura que se hace cuando se vive en la clandestinidad, en la que se crean células que
no pueden tener contactos entre ellas para evitar que si hay la captura de un individuo, no se produzca una captura en cadena. Eso se llama compartimentación. Entonces, cuando se está compartimentado, se cree que estamos metidos dentro de un gran ejército. Y resulta que ese ejército son cuatro gatos. Cuatro gatos que tienen un comité central, un comité ejecutivo, que realizan supuestamente el Congreso. Es toda una historia delirante. Y cuando se está dentro de una agrupación guerrillera, una cosa, óigase bien, por ejemplo, aquí dentro de este grupo de personas me supongo que hay quienes piensan de una manera, otros piensan de otra, puede que de pronto tengan unos ideales comunes, que es el de esta, de este proyecto, pero pueden tener diferencias. Y es posible que si ustedes realizan una asamblea aquí sobre un tema, tengan una discusión ágrida, una discusión muy beligerante, incluso pueden hasta terminar insultándose como en las reuniones de vecinos en las fincas. Pero al final de cuentas, todo llega hasta allí, hasta un insulto. Pero en una organización guerrillera, estas discusiones pueden resolverse por la vía de la eliminación. Y la historia de las guerrillas en América Latina es en parte una historia de esta naturaleza. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de Roque Dalton. Roque Dalton fue un poeta salvadoreño, autor de un poema que se llama Pulgarcito, una obra bellísima. Y a Roque Dalton se vinculó a la guerrilla y luego fue ajusticiado por la propia guerrilla. Y el autor fue Joaquín Villalobos, que después fue el comandante máximo del frente. ¿Tú qué estás haciendo? No, perdona. Ah, vale. Perdona. Del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, esas contradicciones en un aparato armado muchas veces se resuelven de muy mala manera. Yo cuando me incorporé a la guerrilla, yo fui dirigente estudiantil en la universidad, había estado ya preso por revueltas y cosas de esta naturaleza, pero bueno, me vinculé a la lucha armada porque en ese momento en América Latina hubo una discusión sobre cuál era la vía de la revolución, la lucha armada o la lucha política solamente. Cuando Salvador Allende gana las elecciones en 1970 a través de la Unidad Popular, se crea un entusiasmo en América Latina. ¿Y cuál es el entusiasmo? Mira, podemos ganar, llegar al poder a través de un proceso electoral. Y esto es la Unidad Popular. Claro, pero la Unidad Popular tenía generales como el señor Augusto Pinochet. Y en ese periodo de la Guerra Fría, obviamente hay todo un sabotaje, bueno, esta historia no se la voy a contar porque es una historia harta conocida, pero en el 73 Allende muere sacrificado en el Palacio de la Moneda. Allí se invierte la situación. Los que estaban defendiendo, oígase bien, las vías pacíficas, dijeron, ahí está claro, no podemos continuar. Llegar a un cambio político, resolver las injusticias por la vía legal. Hay que volver a la lucha armada. Y ahí es cuando se retorna el guerrillerismo en América Latina. Entonces, claro, la guerrilla, obviamente la guerra, claro, y cualquier guerra no es retórica. Es decir, la guerra es real y la guerra implica, está basada en un principio que es fundamental, el principio de que hay que eliminar a tu contrincante y conservar
preservarte tú. Así es. Hay que matar para poder tú seguir viviendo. Incluso matar por un ideal. Hay un libro que yo también recomiendo que se llama La sangre de otro, que es de Simone de Beauvoir, la que fue compañera de Sartre, precisamente donde es una novela, pero en esa novela se recrea una situación en la que hay una discusión interna entre lo que están ordenando de que hay que ejecutar, que hay que matar a alguien porque es un soplón o porque es un esbirro o porque es un elemento del régimen. Pero en esa discusión, fíjense ustedes, Albert Camus escribe entre otras una obra que se conoce como Lo Justo, es una obra de teatro. En esa obra que se conoce como Lo Justo pasa lo siguiente, más o menos este es el cuadro. Están en Rusia en la época del zarismo y hay un grupo de revolucionarios que son, como diríamos, pre-revolucionarios, una especie de nihilistas, esos que Dostoyevsky definió en los demonios, en ese libro Los Demonios, Los Endemoniados, que son grupos revolucionarios cuyo objetivo es, hay que asesinar a todos los cortesanos, hay que asesinar a los capitalistas, es decir, como que la confrontación no es un proyecto, digamos, colectivo, organizativo, de las grandes multitudes, de las masas, sino que es un chismo, es decir, hay que matar allí y con eso ya resolvemos la situación. Entonces, este comando tiene la misión de asesinar a un duque que todos los días hace un recorrido en un coche de su casa al Palacio Real. Realizan la inteligencia, determinan los tiempos, las horas, todo lo tienen controlado. El encargado de hacer la acción a través de una bomba que lanzará contra el duque, cuando en ese momento él ve que viene el coche tirado de caballos y ve que en el pescante vienen unos niños, ya vienen unos niños. Entonces él, cuando ve los niños, duda y echa para atrás y no lanza la bomba. Los otros que están allí muy cerca esperando, porque a esa hora tenía que estallar la bomba, ¿qué ha pasado? Claro, él regresa y ahí comienza toda una discusión, que ¿por qué no lo acepto? Y yo, es que yo no puedo, en aras a la revolución, cometer una injusticia contra esos niños, porque esos niños son inocentes. Es decir, para hacer la revolución hay que matar unos inocentes. Entonces, claro, el planteamiento de Camus es que no todo es válido, no todo tiene justificación, no todo tiene que resolverse a través de esta vía. Y yo recuerdo que cuando yo me incorporé a la guerrilla, yo me llevé las obras completas de Albert Camus, en dos tomos que en esa época lo editaba Aguilar, era una colección de los premios Nobel en uno o dos tomos. Yo tenía esos dos tomos y me los llevé para el monte. Ahora, una cosa es llevarse un libro para su casa o tener 50 libros en la casa, y otra cosa es tener dos libros, tres, cuatro en la guerrilla. Porque claro, llevas una mochila y esa mochila, obviamente, ahí va abastecimiento, o algo de la ropa de fatiga, algo de munición y otros elementos pues propios de la vida guerrillera, pero además de eso tiene que llevar un fusil que pesa 4 kilos, un fusil Galil, un fusil AK-47, 3 kilos y medio, tiene que llevar 4 proveedores que están pesando más o menos 1 kilo cada uno. Y fuera de eso llevas munición de reserva dentro del equipo, cada proyectil de eso pesa 25 gramos. Es decir, en síntesis,
lo que lleva ya es pesado. Pero si además de eso vas a llevar unos libros, pero claro, tú no vas a caminar de estos recorridos que hacen por aquí de vez en cuando, de una hora, como con los niños, y después ahí al final una butifarra, pues, con unas patatas, con pan, con chorizo, etc. No, es que te toca caminar horas, te toca caminar días, semanas, meses. Y nunca en la guerrilla tú puedes decir, hemos llegado, porque es que nunca llegas. Es decir, se llega si se tomas el poder, o si se negocia un armisticio, un acuerdo de paz, y se acabó todo. Pero mientras tanto, nunca llegas a ninguna parte. Sin embargo, pues claro, yo he sido muy camusiano desde antes de incorporarme a la guerrilla, y yo me llevé los dos tomos. Claro, los pude cargando durante muchos años, hasta que finalmente renuncié a ellos y los doné junto con otros libros que teníamos en el frente guerrillero a la biblioteca de una escuela, de un colegio local. La guerrilla me fue llevando de un lado para otro. Por supuesto, la guerra tiene una... Yo siempre le pregunto, cuando tú has estado en un frente de guerra, ¿tú crees que en algún momento te humanizas y en otros momentos te deshumanizas? Yo creo que son dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando, no sé, nos metíamos a unas zonas inhóspitas donde predomina el paludismo, la neumaniasis, donde hay unos niveles de desnutrición, donde hay una pobreza, donde realmente se vive casi como en el paleolítico, llegas allá y encuentras familias totalmente enfermas, llevas tu equipo de campaña, llevas medicamentos, llevas cloroquina, primaquina, le ayudas para que puedan superar el paludismo, luego si tienes glutatina, entonces le aplicas porque si tienes lepra de monte, es decir, incluso compartes lo que llevas, los niños que están allí, les das una panela que es como un dulce concentrado que ahora lo venden también aquí en las tiendas latinas, una panela para que esos niños que muchas veces ni siquiera saben lo que es el dulce puedan saborear algo. Entonces, en ese momento tú sientes que realmente estás humanizando, porque en realidad estás compartiendo lo tuyo con otras personas que están más necesitadas. Pero luego viene la otra parte, y la otra parte es el combate. ¿Y el combate qué significa? Que tú, por ejemplo, tienes que colocar una emboscada sobre una vía, tienes que utilizar cordón detonante, tienes que utilizar TNT, bombas que nosotros hacíamos artesanales, que son los Claymore o los gorros chinos, gorros vietnamitas, que eso es metralla, esos son explosivos. Y en un ataque, en una emboscada, el daño es terrible. Es decir, produce destrozos. Y tú te puedes obtener, o puedes haber copado una patrulla, y luego cuando tú ves ahí, tirado en la carretera, gente destrozada. Cuando tú encuentras un brazo a 50 metros, un brazo que se ha desprendido de un cuerpo. Y que se ha desprendido, ¿por qué? Por la onda expansiva, la onda explosiva. Pero también cuando tú recibes en tu columna baja, entonces ya son tu compañera, con la que estás allí, con la que has convivido, con la que has luchado, con la que has compartido todas las vicisitudes, y de un momento a otro, en un combate, tu compañera muere, o viceversa, o un otro camarada. Y entonces, la primera vez que tú te encuentras, fue mi caso, por ejemplo, un ataque, claro, dos muertos tuvimos, bueno, no voy a hacer los detalles, pero claro, son dos muertos, compañeros que no los podemos dejar allí, en el lugar, que tenemos que llevarlos
en hamacas por entre la selva. Y fuera de eso, claro, tú estás llevando unos compañeros que ya que ni siquiera son heridos, sino muertos. Llevan dos cadáveres de tus compañeros y están los helicópteros encima, tratando de ubicarte, esperando que la neblina se levante para poder ubicar, ametrallarte, etc. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Pues paremos aquí, hagamos dos zanjas aquí dentro de la selva, lo que se pueda, hacer dos zanjas, dejar los dos cadáveres allí. Mientras estás haciendo las zanjas, las hormigas están pasando por los cadáveres, ya ensangrentados, ya, y pues tú entierras esos dos compadrados allí. Claro, tú lloras, pero luego, a los dos días, es como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque la guerra continúa. Y luego ya, cuando la guerra se va incrementando, todo lo que son esos actos que en un momento te impresionan, luego lo analizas. Ya se convierten como moneda corriente, como algo común, algo que ya no suscita ninguna impresión, pues algo que, bueno, es lo que produce resignación. Te resignas a ese estado de cosas. Entonces, yo me llevo esos dos tomos. Los dejé por allí. Después yo fui trasladado hacia otra zona de Colombia. Claro, trasladarse significa, como por ejemplo, claro, es como irse de aquí a Alemania a pie, ¿ya? Es decir, eran, son marchas que pueden durar 3 o 4 meses. 4 meses marchando y de allá. Y entonces justo en ese tiempo, eso fue en el año de 1994, tal vez 94, a mí me capturan en el año 96 en una operación militar. En el año 93-94 salió un libro que se llama El Primer Hombre, que es El Primer Hombre, es una obra, era la obra inconclusa, podríamos, casi concluida, de Albert Camus, que cuando él murió en el accidente de tránsito estaba ese manuscrito en el corte, y eso se salvó. Y ese libro se publicó. Y ese libro comienza... Es un libro hipotético, pero es realmente autobiográfico. El protagonista es un joven que lo que hace es, comienza el libro cuando él va como en un coche a un cementerio. Y en el cementerio a una tumba. Y en esa tumba está enterrado su padre. Claro, el padre de Camus murió en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, él quedó huérfano. Era un niño. Y entonces, hace una relación en que ese que está ahí enterrado es menor que yo. Es decir, el protagonista dijo, es que ese es mi padre, pero en este momento yo soy mayor que él, en edad. Es decir, él murió siendo un niño. No tenía ni 20 años cuando murió siendo un niño, y ahí yo tengo 30 o 40. Entonces, cuando yo caí preso, en una ocasión, bueno, claro, yo quería retomar otra vez lo de Camión. Entonces, un preso, un delincuente común, hablaba con él bastante, me salió en libertad. Le dije yo, oye, ven acá, tú puedes conseguirme estos dos tomos. Pues la verdad es que él, no sé si se los robó en una librería, eran de segunda mano de todas maneras, o los compró, pero me los llevó. Bueno, me sorprendió, porque... Pero además de eso me trajo un acuario pequeñito, así, donde había un pececito, yo, decir, mira, aquí están estos dos tomos que me has pedido, pero te voy a regalar ese pececito para que, bueno, tengas un animalito ahí en la celda. Entonces, resulta, claro, que yo me quedé viendo y me tiré del planchón, que son unas planchas de cemento, y puse el pescadito allí. Y entonces, claro, el pececito hacía... Bajaba,
ideología. Ese era el movimiento que hacía. Entonces, claro, decía, claro, yo me vi representado en ese necesito. Pero además de eso, me trajo a colación el mito de Sísifo. Ya esa obra de Camus, en la que, claro, el rey de Corinto, que le pide a los dioses, déjenme ir a la tierra, ya yo estoy muerto, pero déjenme ir porque tengo que arreglar unos asuntos. Resulta que él va, pues es tan bella la vida, es tan delicioso vivir, que él no quiere volver al averno, no quiere volver a los infiernos. Entonces, claro, ahí es donde los dioses lo castigan y le dicen, lleva esa piedra hasta la colina y cuando, antes de que llegue a la cumbre, a la cima, los dioses vuelven y se la echan hacia abajo. Y ese es el castigo de Sísifo. Entonces, cuando retomé otra vez estas obras de Camus, reforcé todo este planteamiento y luego yo escribí un ensayo, ya estando aquí en la ciudad de Barcelona, que se llama Descanse en Armas. Descanse en Armas es un ensayo que yo hice a partir de todo lo que es la literatura antibelicista. Pero la literatura antibelicista no escrita, por personas que estuvieron en combate, que participaron en una guerra. Hemingway, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, que fue herido con una esquila de metralla. Sender, que estuvo en la Guerra del Rif, Ramón Sender. Remarque, que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Stephen Crane, que estuvo en la Guerra Hispanoamericana en el 98, la Guerra esa cubana, que fueron las últimas colonias de España. Y fui cogiendo todos los autores que estuvieron en la guerra, no eran de oídas, ellos habían sido combatientes, heridos, prisioneros en los campos, etc. Y todos esos autores, fíjense bien, todos esos autores se volvieron antibelicistas. Es que la guerra en realidad es el sumo de la barbarie. Y por eso lo que está ocurriendo ahora con la guerra de Ucrania, con la ocupación, porque al final de cuentas es una ocupación. Yo no voy a hacer ahora aquí una, no hay tiempo tampoco, una lucubración geopolítica de mapa político mundial, pero al final de cuentas es una guerra. Y mucha gente, es decir, observa esto desde la distancia y cree que no ponerse en el pellejo de todos los que están allí, es decir, ponerse en el pellejo del soldado ruso, del soldado ucraniano, ponerse en el pellejo de la población civil que desde la Segunda Guerra Mundial es la más afectada dentro de las confrontaciones armadas, en la que tú llevas una vida común y corriente aquí en Tarragona, con tu piso, tu familia, tu perro, tu gato, tu gatita, tus hijos que los llevas, y de la noche a la mañana dicen que hemos entrado en una guerra y pasa un avión bombardeando y destruye lo que ha construido tu abuelo, tus padres, lo que has construido tú. Y al día siguiente, en una fracción de segundo, te encuentras frente a un panorama de ruina. Destrozado, todo. Entonces, oponerse al militarismo, oponerse a la guerra, realmente es una posición que nos reivindica como individuos, como seres humanos. Porque esa no puede ser el sentido de la condición humana, la de la destrucción. Todo lo que cuesta levantar a un pueblo, todo lo que cuesta montar una infraestructura, todo lo que cuesta educar gente, todo lo que cuesta sembrar campos para producir los alimentos. Esos daños, por eso cuando uno muchas veces en las tertulias o en la televisión salen personas que son líderes, entre comillas, políticos,
haciendo un panegírico a la guerra y hablan como si fueran los mariscales, pues, de Napoleón. Entonces, dice uno, esta gente realmente lo que le falta es un poco de realidad. Le toca es verdaderamente vivir y compartir el sufrimiento. Hay una sinfonía de Tchaikovsky que se llama Año 1802, que realmente es como si fuera una batalla de instrumento, una batalla musical. Al fondo se escucha la Marsellesa. Hay un anacronismo en esa obra, porque en ese momento la Marsellesa no era el himno de Francia, por el tema de que Napoleón había dicho, no, esto ya, la monarquía se acabó, aun cuando después se volvió emperador. Pero en esa sinfonía muestra, digamos, describe a través de los instrumentos lo que fue principalmente la batalla de Borodino en el año de 1812, donde se enfrentó el gran ejército de Napoleón, la gran armada de Napoleón, contra el ejército ruso, dirigido por el mariscal Kutuzov. En esa batalla, oígase bien, en esa batalla yo la leí, cuando estaba en la guerrilla tenía que leer mucho sobre guerra. En esa batalla, que duró aproximadamente unas 10 horas, murieron 100.000 personas. 100.000 combatientes murieron en menos de 10 horas. 100.000. Es decir, imagínense, y con el armamento de la época. Con el armamento de la época. Es decir, eso, hay momentos cuando se estudia todo lo que fue el desarrollo de esa batalla, se muestra el grado de barbarie, porque eran hombres ensangrentados enfrentándose con lo que con una pica, con lo que le quedara, con lo poco. 100.000 personas, 100.000 soldados de ambos bandos muertos ahí en esa batalla de Borodino. Y que Tchaikovsky muestra a través de la música. Entonces, ahí es como... ahí está la gran contradicción. Ya, un músico que hace toda una obertura, se llama Obertura 1812, una obertura sobre una guerra, sobre una batalla, sobre una resistencia. Entonces, esa contradicción es la que yo invito a que lo resolvamos de manera individual y colectiva. Gracias. Durante la guerra de Irak, es decir,
Pero nosotros en Colombia nos enterábamos de todo lo que estaba ocurriendo aquí, en este país. Es decir, eran ríos humanos. Ríos humanos, lo que, digamos, destacó como una posición antibélica y una posición pacifista. Y yo, cuando hago, por ejemplo, hago como una especie de parangón de sociedades como, por ejemplo, la española, que si uno observa, en realidad es una sociedad, a pesar de haber pasado una conflagración muy dura, una dictadura atroz que se acabó con toda una generación, pero sin embargo, hoy día es una sociedad realmente pacífica. Es decir, en realidad es una sociedad pacífica. Una sociedad que no tiene armas. Una sociedad que no tiene armas. Entonces, la pregunta ahora, a propósito de lo que tú acabas de decir, ¿qué está ocurriendo hoy para que esa fuerza que se tuvo en el pasado, que movilizó y que incluso impidió que se tomaran ciertas determinaciones y otras se tomaron a pesar de? La pregunta es, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está desmovilizado el movimiento antibélico? ¿Por qué el antimilitarismo está tan desconectado de esa realidad? Es decir, ¿por qué está tan desmotivado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces yo creo que hoy día, y es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué es ser valiente hoy? Claro, ser valiente es irse a combatir como mercenario en una guerra, o, por el contrario, pararse y nadar contra la corriente, porque la corriente es esa, el mainstream es que tenemos que apoyar, tenemos que mandar, pero además de eso, los costos que esas implicaciones tienen. Es decir, lo que cuesta un cartucho de calibre 7.62, con eso le das de comer a una familia un día, ¿ya? Con lo que cuesta un cartucho de un fusil, de una bala, ¿ya? Y el incremento de los presupuestos de guerra en la Unión Europea. El promedio de la Unión Europea hasta antes de este conflicto estaba más o menos en 1.2 del Producto Interno Bruto. Hay países que ya lo están duplicando. Pero además de eso, y para qué les voy a dar lecciones sobre eso, pues la industria militar está por los cielos. Es decir, la industria militar en este momento está haciendo su agosto. Y por eso, por esa razón, y esto es una verdad de perogrullo, esos sectores que tienen incidencia, que hacen el lobby, especialmente en los Estados Unidos, de ese complejo militar industrial, son los que tratan de que esto se alargue, de que hablar de paz es casi como si fuera una blasfemia. Es decir, casi como que te envían al calabozo por estar hablando de paz. Y ahí yo creo que es donde está lo realmente valiente en estos tiempos de incertidumbre. En un proceso revolucionario, entendiéndose clásico, ¿no? Porque no con el concepto que podríamos tener hoy en día y que la sociedad nos impone, ¿es justificable la violencia? Yo no la... Porque entiendo que es diferente hablar de guerras entre estados burgueses, ¿no? O a que si estuviéramos hablando en guerras en estados en que hay libertades, ¿no? Que todos estamos, vivimos en libertad, entendiéndose, pues, no sé, bueno, me referiré a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se cumpla estrictamente, no un derecho, sino todos, ¿no? A la misma vez, ¿no? La pregunta viene en este sentido, ¿no? Ser revolucionario en el sentido clásico sería ser militarista. Claro, ahí está, digamos, porque esos son debates también, digamos, son debates políticos, incluso muchas veces también dentro del derecho internacional.
están esos debates. Y ese debate tiene que ver con lo que se llama el derecho a la rebelión. Es decir, un pueblo tiene el derecho a rebelarse contra un régimen dictatorial. Pues yo creo que sí. Si es una dictadura, como el caso de las que estuvieron empotradas en el Cono Sur, creo que la rebelión es un derecho. Cuando una nación es ocupada, claro, ocupada por un imperio, por una potencia imperial, llega a tu territorio y lo ocupa, por supuesto, las personas que están siendo ocupadas de ese territorio tienen que defenderse. Claro, defenderse, claro, no, pues, no es como lo hace, como, claro, Gandhi. Gandhi lo hizo a su manera, ¿no? Claro, Gandhi lo hizo a su manera. La pregunta que muchas veces se hace era, bueno, ¿qué hubiese pasado si Hitler tuviese ahí a Gandhi ahí al frente? Pues, lo hubiese llevado a un campo de concentración, lo hubiera eliminado. Ya. Ahora, el tema es cuando digamos esa resistencia tiene grados de magnitud, es decir, resistencia a gran escala. Cuando la resistencia es a gran escala, realmente todo se cae sobre su propio peso, que es lo que ha pasado con dictaduras que prácticamente con un soplo se han caído, porque la insubordinación, la rebeldía popular prácticamente colapsa el país y esos gobernantes delegitimados no tienen más opción que huir, irse, como pasó, pero desafortunadamente, eso es otro tema, como por ejemplo pasó en Egipto y Túnez. Las revueltas, la primavera de Túnez, la primavera de Egipto, acabaron con dos dictaduras militares y fueron movimientos casi que concomitantes con el 15F y realmente fueron movimientos pacíficos. Y en el caso de Túnez, que se inicia porque la policía coge y le pega una paliza a un chico que está vendiendo por la calle, ¿ya? Y viene una incineración y hay un levantamiento. Y hay un momento en que se generaliza el levantamiento, que los que tienen las armas ya no tienen, como dicen por aquí, los cojones para disparar. No es porque les tiemble la mano para disparar, porque les han enseñado a disparar, sino que están viendo a su familia ahí al frente. Y no pueden disparar contra sus familiares. Pero eso ocurre y ha ocurrido. Y muy reciente, es decir, esto ha ocurrido ahora en el siglo XXI. Desafortunadamente, la geopolítica, fíjense bien, la geopolítica y la manera como se entiende el mundo árabe hace que la deriva hoy día haya sido realmente desastrosa. Y hoy día nos encontramos frente a una situación en Egipto y en el caso de Túnez que nada se diferencia a las dictaduras anteriores. Relacionado a lo que decía Chávez, cuando estabas explicando el proceso revolucionario que se dio en Rusia con la toma de poder y luego lo relacionaste con la guerrilla en América Latina, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces me pregunto, la duda surge aquí. Cuando en Rusia se toma el poder, había una guerra en Europa que más o menos hizo, si no me equivoco, 17 millones de muertos, ¿no? Los estados se desmoronan, que ese es el elemento principal para los marxistas para poder tomar el poder, derrumba del estado. La relación con América Latina y con la guerrilla no lo veo muy bien, no la veo muy claramente. Obvio que la revolución en Cuba se había dado con las guerrillas de Fidel Castro y luego la toma del poder. Pero no sé, yo no conozco muy bien la situación de Colombia, no puedo hablar. Pero no sé
si el Estado realmente se derrumbaba, tenía fuerza y para poder emprender un proceso revolucionario. Eso digo, no sé si la relación realmente existe. Sí, no, y luego, no, una última pregunta, relacionada con eso. ¿Es legítimo rebelarse solo cuando hay una dictadura? ¿Es legítimo aceptar el orden establecido porque no hay dictadura militar? Tenemos, aquí en día tenemos que aceptar las injusticias que vivimos cada día porque no nos mandan a punta de pistola. Y no estoy hablando de militarismo, ¿eh? Sí, es decir, son dos pues, un tema la lucha armada que se puede iniciar en cualquier país, digamos, para romper el statu quo. Es decir, incluso aquí en la propia España hubo una situación muy particular con el tema del País Vasco, con el tema de ETA, etc. Y que fíjate tú que terminó siendo, en este caso, la izquierda Berchale, encabezada por Otegi, que luego fue tildado incluso de traidor por lo que quedaba de ETA, y que luego purgó una condena que está en veremos si fue justa o no fue justa, y realmente esa misma izquierda terminó derrotando y aislando a lo que era prácticamente un obstáculo para el desarrollo político de una izquierda alternativa. Este tema también lo vivimos en Colombia. En Colombia, digamos, yo pertenecía a las FARC, y sin embargo hay un momento en que la guerra llega a un estado de degradación y el conflicto se convierte en un obstáculo para que las fuerzas políticas de izquierda, las fuerzas progresistas, puedan avanzar, porque el sistema, el establecimiento, siempre tuvo en el tema de la guerrilla como el chivo expiatorio y mantener el statu quo, mantener la represión, porque hay un enemigo terrorista que hay que derrotar. Entonces, el proceso de paz, fíjense ustedes, en Colombia, con las FARC, con todos los antibajos, sirvió para que el movimiento social, a través de las vías políticas, a través de los procesos electorales y la organización, pudiese ganar unas elecciones. Y hoy tenemos un presidente de la República que fue guerrillero, entre otras cosas, y que hoy justo acaba de recalar en la ciudad de Madrid para una serie de reuniones durante 2 días. Entonces, claro, ese es un debate, obviamente, que siempre ha estado allí en el seno de la izquierda. Y el otro tema sobre la Primera Guerra Mundial y lo de América Latina, no es que hubiera hecho una extrapolación, claro, tú tienes toda la razón, son dos fenómenos totalmente diferentes. En América Latina, yo estaba hablando de que el proceso de la guerrilla era un proceso, digamos, eran guerrillas basadas en tenían un fermento ideológico, es decir, eran guerrillas cuyo propósito era una visión ideológica, y esa era la vía para poder, digamos, llevar. En el caso de la Primera Guerra Mundial, claro, esto fue una guerra interestatal, por supuesto, y una guerra impulsada por las grandes potencias, y como decía el mismo Lenin, del imperialismo fase superior del capitalismo, que era la manera de hacer una redistribución de los mercados y de redistribución de los territorios. Entonces, eran como dos situaciones diferentes. Sí. Es una reformulación de la segunda pregunta. Porque, es decir, la guerra como maquinaria de los estados, ¿no? Como industria, como negocio, es una cosa, pero ahora mismo aquí estaríamos en paz. No existe un conflicto social con muertos también, pero no tan evidente como una guerra a tiros, con trincheras o con... Sí, pero yo digamos, realmente la historia, claro, en esa época se hablaba pues de que la violencia era la partera de la historia. Incluso el mismo Stalin ha
hacia la defensa de ese planteamiento. Incluso, por ejemplo, en el caso de América Latina hubo hasta una revolución con dotes cristianos, digamos, que fue la teología de la liberación, pero armada, que fue la de Camilo Torres, el cura guerrillero. Incluso aquí hubo tres sacerdotes aragoneses que terminaron, que eran de esta tendencia de los sacerdotes obreros, que terminaron incorporándose con la guerrilla colombiana. Dos murieron en combate y otro murió, que era el comandante en jefe. Un español se convirtió en comandante en jefe de una guerrilla en Colombia. Manuel Pérez Martínez, que era de aquí de un pueblo que se llama Almamén, aquí en Aragón. Pero en realidad, las grandes transformaciones, digamos, son a través de los motores sociales. Los motores sociales no es un grupo de 10 hombres, pues, armados con un fusil AK-47, pues, a resolver. No. Es decir, los grandes. Aquí ha habido casos de situaciones, por ejemplo, cuando hubo el 15M, esto fue un proceso político de gran envergadura. La revuelta que hubo en Chile, que ha ocasionado un cambio político que está siendo tocado, que está siendo golpeado, incluso en Colombia, en Ecuador, etc. Esas transformaciones, esos procesos, no han nacido de un grupo de guerrilleros que se han tomado una embajada o se han tomado una sede de gobierno. De hecho, nosotros durante mucho tiempo en las FARC lo intentamos. Es que nosotros prácticamente constituimos un subejército. Nosotros llegamos a ser casi 20.000 hombres. Es decir, nosotros éramos más grandes, oígase bien, que muchos ejércitos de América Latina. Más grande que el ejército de Paraguay o de Uruguay o de países centroamericanos. Y sin embargo, no fuimos capaces, es decir, para resolver la ecuación política. Y sin embargo, la acción política, la organización social, sí pudo resolver esa ecuación. Entonces, claro, hacer un culto a las armas y hacerle un culto a la lucha armada realmente puede ser un anacronismo, con toda honestidad, pero diría desde el punto de vista político. Pero yo estaba pensando, ¿no? De las pocas revoluciones que hemos tenido en este territorio, en Iberia, digamos, en el 36, hubo una revolución social, el pueblo autogestionado mandó unos meses o casi un año, eso fue con las armas. Entonces, bueno, un poco para... Y lo dice alguien, ¿no?, que ha sido un sumiso, antimilitarista, y... pero eso, ¿no?, como yo creo que no hubiera sido posible desde una óptica pacifista esa revolución social que hubo en el 36 y que el pueblo mandó, y que pocas veces en España o en Iberia ha pasado que el pueblo haya mandado, ¿no? Entonces, bueno. Sí, claro, el problema, la pregunta es decir, ¿hasta qué punto una persona en este tiempo está dispuesto a morir por una causa? Esa es la pregunta del millón. Ahora día tuvimos, hace unos años, cuando el tema del Memorial Democrático, yo participé con grupos de prisioneros políticos de Cataluña, que tenían una asociación, y con exguerrilleros de aquí del ACLA, de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Estuvimos allá por los lados de la Dete, por acá por estos lados donde operaban, en Cerro Moreno. Ahí hay un pueblo donde se celebra el Día del Guerrillero Español, que no es el 8 de octubre como es el caso de América Latina, que se celebra por la muerte del Che, sino que aquí es el primer domingo de octubre. ¿Ya? Y ahí estuvimos con muchísima gente. Y claro, todos estos eventos muchas veces eran como intergeneracionales. Por ejemplo, habían personas, yo recuerdo, casi de 90, 95 de años, todavía conservando la memoria, llevados por sus nietos a hacer los testimonios, porque era una jornada que duraba 2 o 3 días, pero también habían jóvenes. Y entonces estos jóvenes, me recuerdo yo en una ocasión que me tocó llamarle la atención, es decir, estaba
una señora cuyo padre, una señora, yo creo que tal vez de unos 50, 55 años, estaba contando un testimonio sobre su padre que había sido represaliado, su hermana que había nacido en la cárcel, bueno, que se habían ido, ella había prácticamente criado en Francia, y claro, era como la 1:30 de la tarde, y no habíamos comido. Y estos chicos empezaron a presionar porque tenían hambre. Ya. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacer una guerra, pero que no eres capaz de aguantarte una hora para que te pongan tus bravas? O, claro, no, es que la guerra no se hace con selfies. La guerra no es mandando correitos y mandando... No, es que la guerra es otra cosa. Y entonces, el siglo XXI, en realidad, la pregunta es esa. Sí, ¿estás tú dispuesto a dónde? Dejarlo todo. Es decir, cuando uno habla de guevarismo, es dejarlo todo. Y morir por una causa. Entonces, ¿será que los chicos que venden unas revistas y que muchas veces utilizan una estética revolucionaria, pero que muchas veces ni siquiera han leído un texto de Bakunin o de Marx, etcétera, ese chico realmente está dispuesto a sacrificarse o qué? Entonces, yo creo que más hacemos, digamos, es más difícil, digamos, construir un sindicato y mantenerlo que echar unos tiros. Es decir, construir un sindicato y luchar un sindicato. Defender a presos políticos es una labor durísima. ¿Ya? Resistir en las cárceles, claro, es decir, imagínate tú una cárcel como las de América Latina. Yo, por ejemplo, estuve en la cárcel Modelo. La cárcel Modelo de unos 5.000 presos allí en una manzana. En esa cárcel mataban 7, 8 personas por semana, entre ajustes de cuentas. ¿Ya? Claro, y claro, si tú lo comparas con una cárcel de Europa o una cárcel aquí en Cataluña, pues donde un preso reclama pues, que hoy no le dieron pan con tomate, ¿ya? Claro, ¿no? Es que son cosas realmente diferentes y son muy duras. En realidad, yo creo que hay que seguir apostando a eso, a una sociedad pacífica. Por ejemplo, todos esos debates o esas ideas que sueltan esos globos, no, es que nos están invadiendo, hay mucha violencia, es necesario que se apruebe algún tipo de legislación que permita tener armas para defenderse de los ladrones cuando se meten en tu casa, por ahí comienza todo. Es decir, yo realmente siento envidia, fíjense bien, yo siento envidia porque he estudiado las estadísticas, por ejemplo, de homicidios, en un país como Colombia o una ciudad como Pandira, Medellín, Cali, y lo que es una comunidad como Cataluña, que tiene 8 millones de habitantes. La tasa de homicidios, oígase bien, en Cataluña, la tasa de homicidio oscila alrededor entre unas 50 a 60 personas en el año. Eso ocurre en Río de Janeiro en horas. En horas. Y todos los homicidios, claro, muchos tienen que ver con feminicidios, ¿ya? De violencia de género, o un tipo que tiene una pelea con el gerente de un banco allá que lo está jodiendo, y el día menos pensado ha perdido los estribos, salió de la casa con el cuchillo de cortar el jamón y llegó y mató al gerente del banco allí en medio de una discusión, ¿ya? Entonces, y todos esos crímenes aquí se aclaran porque las brigadas criminales tienen suficientes equipos para hacer eso. Pero imagínense, yo me acuerdo de la ciudad de Medellín. En Medellín se podían producir 30, 40 asesinatos el fin de semana. ¿Qué brigada criminal alcanza a investigar todos esos asesinatos? No hay manera. Por eso, el espíritu del pacífico, ese espíritu lejos de las armas, hay que defenderlo, como dicen, como gato boca abajo.
¿Por qué? Para que me sirva, provocativa. Porque eso realmente, para mí, yo siento envidia de una sociedad así. Porque construir, que para mí me llama la atención, porque puede haber pasado por una guerra civil y una dictadura, y sin embargo, ya, encontrar ese nivel, digamos, de resolver conflictos, porque es que, claro, vecinos, en una comunidad de vecinos, en una finca, que sí, hay una discusión, que te corto el cuello, que sí, que me cago en tus muertos, que te voy a matar. No, no pasa nada, realmente todo es... Pero no, en otros lugares, un tipo llega y toca la puerta y hijo de puta, va a esa música y ¡pales! Le pega un pistoletazo y lo mata. Es decir, eso yo creo que hay que defenderlo y creo que son las luchas, la organización social, los motores sociales los que realmente tienen que propiciar los cambios. No a través de la violencia, porque la violencia es una espiral que trae más violencia, seguro que sí. Una pregunta por acá. Las FARC, ¿cómo surgen, cómo nacen? ¿A través de un sindicato? ¿La pregunta? Empieza a decir que si sí o si no, y digo no. Sí, si está proporcionada por una organización política o no. Sí, realmente, por ejemplo, Che Guevara, después del 59, él hizo unas movidas por América Latina, precisamente por el tema de establecer el foquivo, y por eso es que él termina en Bolivia. Resulta que él allí en Colombia, las FARC, no surge como una organización foquista. Surge como un grupo de campesinos que son agredidos por los terratenientes, donde hay una violencia política desde la oligarquía, y esos campesinos, para defenderse, se meten al monte, se organizan con lo que pueden y crean como una especie de resistencia, lo que llaman autodefensa. No son propiamente grupos cuyo objetivo es la toma del poder, sino defenderse. Pero luego, claro, pasado el tiempo, ahí ya viene el elemento ideológico. Ahí ya entonces esas guerrillas que son de pura resistencia se convierten en guerrillas revolucionarias. Y el objetivo es convertir eso en una guerrilla para la toma del poder. Esa transformación es lo que ya lleva a otro tipo de guerra. ¿Listo? ¿Una cosa más aquí? ¿Demana a 6? No, 7. ¿A las 6? No, a las 5, a las 5. Ah, sí, perdón. A las 5 de la tarde la tenemos. Espera, dos minutos. La presó com a engranatge del capitalisme que ho porten els companys i companyes de la Corda, que és un grup anticarcelari de Tarragona. I després, a les 7, que em referia jo en aquest mateix local, tenim canvi climàtic i migracions, una aproximació a aquesta realitat. Us ho convidem i després del nivell d'avui jo crec que el podem mantenir. Així que esteu tots convidats i convidades.